Aquí a nuestra izquierda la casa de la Fabada, taberna la Fabada de Marieta, y la frase de recogida del poema de Federico García Lorca: cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago. Y bien, es que vino en el año 1930, junio del año 1930, alojándose en el Hotel Venus, que estaba situado frente al Hotel Casagranda, que hemos visto antes, en Plaza Céspedes, pero que por desgracia el huracán de 1932, el terremoto de 1932 se lo llevó. Aquel hotel Venus, existe en la actualidad otro Hotel Venus, pero que ya no está ni en el mismo lugar situado, que era el Parque Céspedes, justamente donde luego se construyó ese edificio ecléctico que es el del Banco Nacional. Digo ecléctico con respeto, aunque yo utilizaría otro calificativo, pero bueno, simplemente porque rompe la estética del Parque Céspedes, rodeado de edificios coloniales, y esa cosa del Banco Nacional ahí puesta al lado de la catedral. Ahora quizás sí tenga una fructificación, que es sostener una pantalla recién colocada. Bueno, bromas aparte, vemos la bodeguita en medio de Santiago de Cuba, un magnífico establecimiento muy amplio donde suele haber actuaciones musicales. Sigo el camino. Porque eso siempre se siente gente que están ahí. Ya. Otazón, ¿no es Otazón? Pero es que estoy haciendo la ruta hoy. Estoy haciendo la ruta. A pesar de lo dicho, ven que esa zona ya más céntrica de Enramada sigue tan animada, o casi tan animada, como esta mañana la encontrábamos. Este es el Parque del Ajedrez. Que es donde iniciábamos nuestro paseo matutino. Siglo XX, y el hotel, el cine Cuba. Este lugar, perfumería Primor, donde pueden encontrarse el Antonio Banderas, y puede verse al fondo ese acúmulo de cabezas
que siempre se ven en la calle enramada. Este lapsus es que uno está ya cansado como el lobo. Bueno, pues hasta aquí este paseo que hemos realizado por las zonas céntricas de Santiago de Cuba, y nos despedimos con este vendedor de maní, con la típica lata que va tocando para alertar al público de que hay maní, rico maní. No quiero terminar este reportaje sin volver a informar que ahora se puede viajar todos los martes desde Madrid a Santiago de Cuba con Cubana de Aviación, y volver desde Santiago de Cuba todos los viernes con este vuelo de Cubana de Aviación. Un acierto total, pensamos, para todos los que amamos de alguna u otra forma el oriente de Cuba, y que antes nos veíamos obligados a viajar hasta La Habana para regresar, porque si bien los martes había un vuelo directo, el regreso había que hacerlo obligatoriamente por La Habana. Bueno, pues ya desde hace un mes, estoy hablando del mes de, bueno, todavía de este mes de marzo en que estamos, se habilitó el regreso directo desde Santiago de Cuba hasta Madrid los viernes, con lo cual puede viajarse un martes, que no se tenga nada que hacer, llegar a media tarde a Santiago de Cuba, pasar ya esa noche, por ejemplo, en la Casa de la Trova, donde los martes suele actuar el Centro Santiaguero, el miércoles e irse a la playa Boicabón, por ejemplo, el jueves dar un paseo por esta maravillosa ciudad, la primera capital que fue de Cuba, entre 1515 y 1536, y luego el viernes por la tarde, pues regresar a Madrid. 500 euros es el precio del billete ida y vuelta. Y alojamientos aquí en Santiago, como hemos informado en estos cuatro documentales, pues los pueden encontrar desde 15-20 para euros la noche, con desayuno incluido. Si quieren hotel, yo les recomiendo el Hotel Libertad o el Hotel Casa Granda, que, como decíamos, pueden conseguir una habitación individual, si quieren, por 47 euros la noche con desayuno incluido. ¿Y dónde? Pues centraldereservas.com es el lugar donde yo reservo y es el lugar que yo les puedo recomendar, aunque evidentemente hay muchos lugares. Este es el Hotel Casa Granda, donde todas las mañanas además hay música en directo. Ahora están los guanches en estos días.